Seguimos en Cartago con esta charla con Hermes Binder y nos había, bueno, la pregunta al millón la dejamos justo para la final del primer bloque, pero quería que ampliemos, ¿no? Esta mirada que tenés, incluso porque has sido gobernador, has ejercido cargos importantes a nivel ejecutivo y estabas en la arena, obviamente, de la realpolitik, ¿no? Para utilizar términos clásicos. ¿Qué mirada tenés respecto de lo que han sido estos años de la llegada de Kirchner, ¿no? Sobre todo después de lo que fue la descomposición del 2001 y la aparición, ¿no? de la figura de Kirchner, sobre todo teniendo en cuenta los cambios después lo que fue también la crisis del campo, ¿no? Y lo que fue también tu candidatura a presidente el año pasado. Bueno, tenemos como para dos bloques con sí, esto. Sí, claro, sí, muy amplia la pregunta. Pero, no, yo digo, el gobierno de Kirchner es un gobierno que, con la presencia de Labaña, verdaderamente continúa con un proceso de recuperación del país. No hay que olvidarse de dónde veníamos, ¿no? De la crisis de 2001, que fue realmente muy, muy grave. Ahora, después, en el correr del tiempo y durante distintos hechos de corrupción que se han conocido en el país y que ninguno se investiga porque todos pasan a la papelera de reciclaje, la verdad que deja mucho que desear y por eso que creemos que hay un ciclo que está agotado del kirchnerismo, ¿no? Creemos que es necesario pensar en una nueva opción en el país que renueve las ideas de la política y renueve las ideas de que la Constitución hay que respetarla, que el federalismo hay que respetarlo, que hay valores en los cuales se basa la construcción de la nación y que, bueno, y tenemos que pensar un país en forma diferente, ¿no? Un país de abajo hacia arriba y no como se la piensa hoy, de concentración de poder permanente y de la imposibilidad de poder realmente construir una propuesta que satisfaga los derechos básicos de la gente, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, en fin, que están de alguna manera en el 14 bis de la Constitución y que son los eternos olvidados, ¿no? A la hora de resolver con políticas lo que necesita hoy nuestra población. Por eso creo que hay una mirada sobre el kirchnerismo que tiene luces y sombras, ¿no? Creo que hoy pretender una reelección a partir de una situación dada de alta complejidad, sobre todo en lo económico y en lo social, bueno, creo que realmente nosotros por lo menos no compartimos, ¿no? Que se fije una reforma constitucional para habilitar una reelección. Creemos que hay un ciclo de 10, 12 años que se está agotando y que en ese tiempo, por supuesto, que se pudo ver todo lo que pudieron dar. Uh-huh. Y la crisis del 2001, ¿cómo te toma? ¿Dónde estabas? ¿Cómo observabas esa...? Bueno, la crisis de 2001 lo vivimos con mucha preocupación porque me vio al frente de la Intendencia de la Ciudad de Rosario, ¿no? Donde una provincia donde no tiene autonomía de sus municipios, con lo cual hay una gran dependencia de el cierre o no del grifo de los recursos, ¿no? Por parte de la provincia y por parte de la nación. Con lo cual fue una situación muy complicada que vivimos, sobre todo en Rosario, que tuvimos 7 muertos, ¿no? A partir de la acción de la policía brava, ¿no? Bueno, creo que todo ello significó un momento de mucho dolor, de mucha preocupación. Pero bueno, las políticas de austeridad y las políticas de austeridad hacia el gobierno, ¿no? No hacia la gente, mejorar el acercamiento de la gente hacia la educación, hacia la salud. Fue toda una cuestión de mucho trabajo, pero finalmente se pudo recuperar rápidamente una ciudad que es una ciudad de mucho trabajo, ¿no? Entonces, no es una ciudad que dependa del Estado, sino que depende de su propio esfuerzo. Y por lo tanto se entra rápidamente a la crisis cuando no hay trabajo, como se recupera rápidamente cuando comienza a moverse la economía, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, lo mismo en una ciudad como la de Santa Fe, que es la ciudad capital, donde hay una mayor injerencia del sector público y por lo tanto hay una mayor sustentabilidad en lo económico de un municipio como el de Santa Fe. O sea que 2001 nos toma en esa situación, pero bueno,
también con una gran experiencia que deja de cómo manejar la cosa pública en tiempos de crisis. Y el gran quiebre que fue allá en la crisis del campo, ¿qué lectura tenés hoy? Que ya ha pasado un tiempo, que obviamente hubo una recomposición del poder ejecutivo, digamos, ¿no? En un momento en el que estaban hackeados, hoy tienen otra mirada, hoy que están a más distancia. El fenómeno del campo no se puede entender si no miramos el precio de la soja, ¿no? La soja tiene hoy un precio de $550 la tonelada, es algo excepcional. Cuando ocurrió la crisis estaba en $300 la tonelada. Vale decir que estamos hablando de un producto que es un producto estrella, un producto que de un vegetal se puede producir petróleo, ¿no? O biocombustible, para decirlo de alguna forma. De manera que tiene con una potencialidad extraordinaria, ¿no? Que produce aceite para el consumo, produce la posibilidad de transformar en carne, produce la posibilidad de transformarlo en biocombustibles, en fin. Entonces, la pelea por ese plus que tiene de valor la soja realmente es muy grande, ¿no? Tanto del gobierno, que trata de quedarse con las retenciones, como de los productores que dicen, esta retención es mía. Y en realidad no es ni una ni la otra cosa, ¿no? Porque es un precio excepcional de un producto excepcional que tiene realmente a partir de esta realidad una importancia clave para la recuperación de la Argentina. Que de hecho, hoy, por ejemplo, con el déficit de la balanza comercial, todos están mirando la soja, ¿no? como elemento que puede realmente recuperar una balanza comercial positiva en la Argentina. ¿Y crees que hubo lecciones que se aprendieron, que hubo una mirada distinta, sobre todo por cómo se conforman después los polos del poder? Y en este caso, ¿qué lectura vos traes al FAP de esa? Yo creo que la lectura, básicamente, bueno, cualquier ciudadano que reúne las condiciones que requiere la Constitución para ser diputado, por supuesto que lo puede ser. Ahora, particularmente se dio una situación donde muchos dirigentes del campo pensaban que colocando lo que se llamaron los agrodiputados podían defender más la situación. Y en realidad es toda una falacia, ¿no? Como en algún momento se plantearon también que los trabajadores tenían que ocupar más bancas o que los empresarios de la UIA o de instituciones tenían que ocupar más bancas. Bueno, todo esto demostró que es de una gran fragilidad y no nos lleva al problema central, que es qué Argentina queremos. Porque de esa forma seguimos fragmentando y no teniendo una visión holística de lo que significa hoy nuestro país. Entonces, creo que por allí pasa realmente las enseñanzas que nos dejan todas estas acciones vinculadas a un producto que, bueno, me imagino que habrá sido algo similar a lo que pasó en algunos países cuando tuvieron la fiebre del oro o de la plata, ¿no? Bueno, esto de alguna manera la soja vino a generar esta vista no tan mágica, sino realista de tener tanto dinero. ¿Y del biocombustible qué pensás? Porque viste que es un tema de debate muy, muy fuerte, sobre todo en países petroleros y también en otros países que están advirtiendo de que... Bueno, tiene varios aristas, ¿no? Una, por supuesto, tiene que ver si uno es un producto para consumo humano, lo destinamos para incrementar la quema de elementos que puedan contaminar más el medio ambiente o que puedan retasear la capa de ozono, en fin. Lo real es que hoy hay una economía y una sociedad muy diversificada, ¿no? Y por lo tanto pensar que a partir de los cereales se pueden producir, por ejemplo, bioplásticos, ¿no? Como es el caso del maíz, es realmente una revolución de la ciencia y de la técnica. Y creo que hay que estar muy atento a esto porque a veces nosotros nos peleamos por el poroto de soja y el poroto de soja está guardando en su interior muchísima capacidad de creatividad, de estudio, de inventiva, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esta revolución que no tiene límites, que tiene un piso de donde nosotros iniciamos, pero que el agregado de conocimiento a ese porotito de soja puede demostrar que en el futuro ser un alarde de cómo la humanidad puede ser alimentada por la genética y por la creatividad que se puede vincular a la semilla de la soja o de tantas otras vegetales, ¿no? Y con respecto a, bueno, creo que es un tema que es para ampliarlo más, ¿no? Porque es un debate muy fuerte y que seguramente estarás empapado de,
de las corrientes de opinión respecto al biocombustible. Pero quería plantarme ahora en política nacional. ¿Cómo te sorprendió el triunfo del 54% ahora que estamos a más distancia? ¿Que usted lo veía más o menos? No, que venía no lo sorprendió, sobre todo porque se dio en un momento una gran bonanza económica, ¿no? Que hoy ya no está, ¿no? Pero en ese momento teníamos el superávit fiscal, el superávit comercial, brotaba la soja por todos lados, exportábamos combustible, las mineras, en fin, todo eran fuentes de ingresos, ¿no? La pesquera, en fin, todas fuentes de ingresos y un fisco superavitario, ¿no? Entonces, paralelamente a ello se dieron los grandes casos de corrupción, ¿no? Donde nada se investigaba y con lo cual creo que realmente se desluce enormemente el modelo este kirchnerista a partir de la impunidad que existe para investigar las cosas, ¿no? Digo, lo más claro es lo que ha pasado hace poco tiempo con el tema del vicepresidente, no es cualquier persona que está sospechada, ¿no? Esto de no concurrir a la justicia, esto de avanzar primero en que un fiscal pueda darle la posibilidad de que se revea una medida judicial sobre Chicone, calcográfica. Después, todo lo que significó cambiar jueces, cambiar fiscales, el jefe de los fiscales, en fin, toda una situación absolutamente amañada con una situación de impunidad que, bueno, no nos merecemos los argentinos esto, nos merecemos que realmente se aclaren las cosas, porque se trata de la segunda persona en importancia del país y se trata nada menos que de la fabricación de papel moneda, no de otra cosa. Vamos a ir rápidamente a un corte y nos queda un bloque más en la charla con Hermes Wiener. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.